Muy Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. Por fin Foundation One ha liberado el jailbreak de Ancover hasta iOS 13.3. En este momento ya se puede realizar el jailbreak de Ancover en iOS 13.3. Sin embargo, en esta primera versión de Ancover que ha sido liberada, solo será soporte para los dispositivos con procesador a 12 y a 13. Los dispositivos que tienen un procesador a 11 e inferior, es decir, el iPhone X y todos los inferiores, no son compatibles con esta primera beta de Ancover. Sin embargo, si tienes alguno de estos dispositivos no te preocupes porque Pound 31 ha asegurado en un tweet que en versiones futuras de Ancover, en las próximas betas que vayan a salir en los próximos días, se va a ir implementando el soporte para todos estos dispositivos anteriores. Solo que únicamente se ha, quedado, se ha querido dar prioridad a los dispositivos con procesador A12 y A13 por el simple hecho de que estos dispositivos no son compatibles con el jailbreak de Check Rain Así que en este vídeo te voy a enseñar a realizar este jailbreak directamente desde tu dispositivo utilizando una tienda online sin necesidad de utilizar un PC así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo bien pues comenzamos y lo que tenemos que hacer para realizar este jailbreak directamente desde nuestro dispositivo es realmente muy sencillo simplemente tenemos que ir a la tienda online iOS Ninja que es la que en este momento está firmando la aplicación Dancouver buscamos la aplicación Dancouver y le damos a tap to install on device, simplemente os saldrá un cartelito, le volvéis a dar a instalar y automáticamente esta aplicación Dancouver comenzará a instalarse en vuestros dispositivos iOS una vez que se haya instalado, si intentamos abrirlo no nos va a dejar abrirlo porque tenemos que verificar el perfil, así que vamos a ajustes, vamos a general venimos abajo donde pone gestión de perfiles y dispositivos pulsamos ahí y ahora simplemente vamos a pulsar sobre Toyota Motor el perfil chino este le damos a confiar le damos de nuevo en confiar y automáticamente ya estará la aplicación confiable y ya la podremos abrir así que simplemente abrimos ahora la aplicación de Ancover y le damos abajo en el botón azul donde dice jailbreak nos dirá que el dispositivo debe reiniciarse le damos a ok y esperamos a que el dispositivo se reinicie ok esto puede tardar un minutito hasta que el dispositivo vuelva a reiniciarse una vez que hayamos vuelto al dispositivo tenemos que volver a la aplicación de Vancouver y le tenemos que volver, que volver a dar a jailbreak una vez que le demos por segunda vez a jailbreak ya el proceso de jailbreak debería completarse por completo y nos debería salir un cartel diciéndonos que el jailbreak ya se ha eh, completado y que ya está completamente listo cuando llegue a 30 de 30 así que simplemente esperamos a que todas estas letras bajen y cuando veis este cartel significa que el jailbreak está completo le dais a ok y ahora cuando se reinicie ya tendréis Cydia en vuestro dispositivo yo os voy a mostrar mi dispositivo ahora en mi mano porque el programa con el que estoy grabando no me dejaba grabar la pantalla si tenía jailbreak pero ya estáis viendo que ya tengo jailbreak en mi dispositivo iOS ya tengo todas las repos ya tengo todos los tweaks ya puedo instalar lo que a mí me dé la gana y ahora lo que os recomiendo es que vayáis a la sección de actualizaciones y actualicéis todos los paquetes que aparecen por defecto porque eso va a mejorar el rendimiento y va a aumentar muchísimo la estabilidad de vuestro jailbreak esos paquetes son claves y debéis y debéis actualizarlos así que bueno ya podéis disfrutar de vuestro jailbreak de uncover y de Cydia y de todos vuestros tweaks en vuestros dispositivos iOS y bueno, pues como has podido comprobar, este ha sido el proceso de instalación y realización del Jailbreak de Ancouver en tu dispositivo iOS. Y ahora, antes de irme, quiero darte unos cuantos consejos para que tú puedas disfrutar de tu Jailbreak al máximo y siempre lo mantengas en buen estado. Verás, el primer consejo que te tengo que dar es que siempre utilices repositorios oficiales. Los repositorios son como los tanques, los, los cajones donde se almacenan todos los tweaks. Bien, pues hay repositorios que son confiables y repositorios que no son confiables. Bien, pues te recomiendo que utilices siempre los repositorios que tienen prestigio, los oficiales, como por ejemplo PaKix, Dynastic o cualquier otro así grande, como por ejemplo Big Boss. Si tú te pones a instalar repositorios perdidos que no conoce nadie, probablemente los tweaks que contenga ese repositorio no sean del todo confiables. Y eso me lleva al segundo punto que te tengo que advertir, y es que no instales tweaks de procedencia sospechosa o tweaks pirateados. Cuando tú pirateas un tweak, estás descargando a tu dispositivo una copia de un tweak original que tú no sabes si ha sido modificado y si se le ha añadido algún tipo de software malicioso que puede perjudicar tu dispositivo. Así que te recomiendo que siempre instales los tweaks desde los repositorios oficiales y siempre instales los tweaks originales. Hazlo por ti, realmente. Si estás instalando tweaks pirateados, al final el que está perdiendo eres tú porque te están sacando información o incluso puedes echar a perder tu dispositivo iOS. Bien, el tercer eh, consejo que te tengo que dar es que no te pongas a instalar todos los tweaks como locos. Veréis cuando vosotros instaláis tweaks en vuestros dispositivos, esos tweaks bueno, generan unos ajustes y unas configuraciones y si instaláis tweaks que puedan generar conflicto con otros tweaks que ya tenéis instalados vuestro dispositivo, en vuestro dispositivo se puede formar ahí una maraña de ajustes de tweaks dándose conflictos entre ellos y puede llegar a no funcionar correctamente tu dispositivo. Así que te recomiendo que instales siempre los tweaks con cabeza, sabiendo lo que hace cada tweak, no instales tweaks sin saber primero qué es lo que va a hacer ese tweak porque si tú instalas un tweet sin saber lo que va a hacer puede ser que haya otro tweet que ya haga lo mismo en tu dispositivo y se generen conflictos y el dispositivo te mande al modo seguro etcétera siempre con cabeza por favor repositorios oficiales tweaks oficiales y siempre debes saber qué tweet estás instalando bien el cuarto consejo que te tengo que dar es que bloquees en estos momentos las actualizaciones de ios ya sabes que en estos momentos apple va a querer actualizar tu dispositivo para que tú pierdas tu jailbreak pero si ves este vídeo que te estoy dejando ahora mismo en pantalla en te voy a mostrar cómo puedes bloquear las actualizaciones para así evitar que Apple actualice tu dispositivo y pierdas tu jailbreak y bueno pues por último no me quiero ir sin antes decirte que a partir de ahora a este canal voy a subir mucho más contenido relacionado con el jailbreak de Ancover porque ya lo tenemos van a venir top de tweets van a venir tutoriales van a venir noticias van a venir un montón de cosas súper interesantes así que si no te las quieres perder tienes que estar suscrito al canal y tienes que activar la campanita para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y nunca te pierdas ninguno y más ahora que viene vídeos súper interesantes y bueno si te ha gustado este vídeo sabes que puedes dejar un gran like te puedes suscribir si tienes alguna duda te recomiendo que me la comentes en los comentarios y yo intentaré responder a todas las dudas posibles que me hagáis además si también queréis mencionarme por twitter podéis hacerlo y yo intentaré también responderos por ahí lo antes posible además Cualquier duda que tú tengas, coméntamela ahí abajo porque probablemente, si veo que hay muchísimas dudas que se repiten continuamente, yo haga un vídeo solucionando errores que vosotros podéis estar teniendo en vuestros dispositivos iOS. Así que si veo que hay muchos errores que se repiten, probablemente encuentre la solución, la busque y os dé todas las soluciones que necesitéis aquí en Apple Station Pro en un vídeo nuevo. Así que bueno, pues por mi parte nada más. Ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.